Según algunos especialistas, el primer paso que deberá enfrentar el expresidente Álvaro Uribe es un llamado a juicio oral, donde la fiscalía mostrará las pruebas que tiene en su contra. Es una audiencia de formulación de acusación. Aquí la Fiscalía General de la Nación tendrá que descubrir los elementos materiales probatorios y evidencia física legalmente obtenida que tiene en contra de Álvaro Uribe Vélez. Luego de este proceso se deberá fijar la fecha de audiencia preparatoria del juicio oral, en la cual la defensa del exmandatario podrá aportar las pruebas necesarias para demostrar su inocencia. Por último, es el llamado a la audiencia de juicio oral, donde realmente se debate y se analiza la prueba como tal, y es donde el juez de conocimiento realizará una sentencia favorable o desfavorable a los intereses del presidente Álvaro Uribe Vélez. Durante el proceso, las partes tendrán todas las garantías posibles para presentar su defensa. Durante todo ese proceso, al expresidente Álvaro Uribe se le deben respetar todas las garantías procesales, su derecho a la contradicción, su derecho a presentar pruebas, su derecho a un juicio oral y público, y se activan para él todas las garantías posibles, así como también se activan para quienes en ese proceso se presumen como víctimas. Esta es la primera vez en la historia del país que un expresidente es llamado a juicio.